nunca sabrás lo que encontrarás, una aventura o una amistad. Si eres curioso, como Jorge el Curioso, ¡balancea! Cada día es glorioso, glorioso. Jorge, todo maravilloso, es maravilloso. Mucho hay que explorar, lo vas a encontrar. Y amigos tendrás, tú lo verás. Si es curioso, curioso, es maravilloso, maravilloso. Tu premio será que no te aburrirás. Si quieres saber esto que es muy curioso. Es muy curioso, es Jorge el Curioso. Jorge el Curioso. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sí, el día de hoy he venido súper recargado de preguntas. Ay, espero que todos puedan respondérmelas y se hayan preparado durante toda la semana. Y si no sabes, pregúntale a tu papá o a tu mamá, que pueden ayudarte. Entonces, empezamos con las preguntas. Primera pregunta: la cría de la rana recibe el nombre de renacuajo, ranica, ranita o ranacuajo. A ver, chicos, ¿cuál es su alternativa correcta? La respuesta correcta es la letra A, renacuajo. Sí, aquí pueden ver el ciclo de vida de la rana. Ahora chicos, vamos con todo por la segunda pregunta. Espero que puedan respondérmela. Y esta dice así: ¿con qué otro nombre se denomina al hexaedro? Alternativa A, pirámide. Alternativa B, cono. Alternativa C, cubo. Y alternativa D, esfera. A ver, vamos chicos. Las clases de geometría. Vamos con la respuesta. Y la respuesta correcta era la letra C. Hexaedro es igual a cubo. Wow, chicos, yo sé que ustedes se la saben todas. Vamos con la tercera y última pregunta. ¿Cuál es la primera persona del singular del pretérito perfecto simple de indicativo del verbo comprar? Alternativa A, compraba. Alternativa B, compraste. Alternativa C, compré. Y alternativa D, compraré. Y la respuesta correcta es la alternativa C. ¡Compré! ¡Uy! El día de hoy las preguntas han estado un poquitín más difíciles, pero ¡vamos! ¡Que ustedes pueden con todo! ¡Prepárense para la próxima semana, donde traeré más conocimientos para todos! ¡En Curiosidades con Jorge!